Hola chavitos, bienvenidos aquí a este espacio. Hoy vamos a estar probando el nuevo ataque, el nuevo daño más bien del ataque calcinación, que la verdad está bastante fuerte, a mí me sorprendió. Baja muy, pero muy fuerte, está muy fuerte este ataque. La verdad yo creo que para la próxima temporada la van a estar bufeando, debufeando, porque la verdad es que baja demasiado. Y fíjate, y todavía con Talonflame, si te subes el ataque, pues la verdad es que destrozas a básicos. Vamos a estar usando la técnica ABB, que ya saben que es la que más nos gusta, la que más nos gusta usar. Vamos a estar usando a nuestro Skeledrin y a Talonflame atrás, y a Ludicolo vamos a estarlo usando enfrente. Y vean lo que está haciendo este vuelo también, el reciente ataque de este Talonflame. Vean, vamos a ver que a su Merrill tiene que cubrir, porque si no le vamos a dar la vuelta. Y vean, la verdad es que lo estamos dejando muy básico. Esto antes no lo podías hacer. Ahora que ya le están dando ese 9 ataque, la vez que también antes, si levantabas el pajarazo, pues te farmeaba. Pero ahora no, tiene que cubrir y lo dejas bastante bajo. Vean esa calcinación, vean cuánto le bajó. Le está bajando prácticamente un tercio de vida. Prácticamente es un cargado este ataque de calcinación. Y vean, todavía su último Pokémon es este muchacho Serperio, que la verdad no se está comiendo ese bait, pero no importa. Vean cuánto daño prácticamente le estamos haciendo. O sea, vean a básico. Este nuevo básico de calcinación, la verdad es que parece otro cargado nuevo. Vean, ya tiene que cubrir porque ya le va a doler. Prácticamente ya lo vamos a dejar pues toda la vida. Y pues la verdad nos van a hacer la planta feroz, pero pues no, somos fuego. La verdad es que estamos aguantando ya antes de que él vaya llegar a un siguiente ataque. Ajá, todavía está llegando, pero pues atrás todavía traemos a nuestro chiquito, a nuestro Ludicolo, que la verdad con 2 básicos, 3 básicos, nos vamos a llevar la primera batalla de este video, claro que sí. Para la siguiente batalla te pido que te suscribas. Si no te has suscrito, sea recurrente en otros videos. Si te gusta cómo narramos, pues si te gusta también cómo editamos, por favor, ¿qué estás esperando? Y suscríbete. Y pues bueno, aquí acercamos el muchacho. Entramos rápido con esto, Talonflame. Él ya entró con su Sableye. Y vean, de 3 básicos, más de media vida. Más de media vida. Aquí cubrimos por esa posible retribución. Vámonos ya por la primer nitro carga. Cargamos hasta el excelente, perfecto. Y muy bien, cubre. Ya tenemos ahí la siguiente. Llegamos antes de que él vaya llegar. Ya vamos a ver si es toda la vida. Cargamos de nuevo la calcinación, la nitro carga. muy bien el muchacho. La verdad es que ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejarlo pasar, no vamos a cubrir, vamos a ver si nos lo podemos hacer la formación. De hecho sí, creo que sí pudimos. Vamos rápido, llega. Y aquí nos hace el cambiazo de Master. Muy bien, las palmas para el oponente, que la verdad es que está bastante bien, pero también ya le subimos el ataque a nuestro muchacho. Ya es media vida. Entramos rápido también con nuestro Ludicolo para poder hacerle la formación completita. Muy bien, la verdad es que este equipo está funcionando de 10. Nos avienta un puño fuego que prácticamente no nos está haciendo nada. Es un daño neutro, pero aparte el puño fuego no es muy buen ataque. Vamos directamente por el lluvia hojas. Vamos a cargarlo hasta el excelente, perfecto. Vamos a ver cuánta vida es. Y eso toda la vida. Y así nos llevamos la segunda victoria de este video, claro que sí. Para esta siguiente batalla te pido que nos sigas en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos TikTok, tenemos canal en WhatsApp. Y mándame tus partidas a AlexBigOneOficial. Y pues bueno, aquí la verdad andamos ahí más o menos. Este muchacho llega bastante rápido. De 3 básicos ya tiene ese golpe puerco. Y de 4 tiene la el Voltio Cruel. Por eso no estamos entrando también con nuestro muchacho, con nuestro Talonflame, porque lo puede destrozar de un Voltio Cruel. Vean, es más de media vida. Muy bien, vamos a ver qué es lo que hace el muchacho. Entra con su Azumarill, no importa. Vámonos por la bola sombra, cargándola hasta el excelente, perfecto, muy bien. Con un básico va a ser media vida. Muy bien, y ya tenemos la siguiente. Este muchacho la verdad es que si no cubre va a ser un toda la vida. Vamos a ver. Cargamos de nuevo hasta el excelente, perfecto. Muy bien, usa su primer escudito. Muy bien, vamos a dejarlo morir. Bueno, de todas formas no íbamos a morir a básicos. Y vamos a entrar a hacer la formación con nuestro Ludicolo. Aparte tenemos la ventaja en los escuditos. Muy bien, y lo que vamos a hacer, vamos a dejarlo pasar. Es una cara Antonia que nos va a dejar bastante bajos, pero esto nos va a dejar hacer la formación completita. Vamos a ver qué es lo que hace el oponente. Entra de nuevo con su cabra. Muy bien, nosotros ya entramos rápido. Vamos a ver si podemos hacer la formación. Aquí hay que cubrir por ese posible Voltio Cruel. Vamos a ver qué es lo que es un Voltio Cruel. Muy bien, vamos a ver. Y su último Pokémon es este Clotsire, que la verdad es que aquí, si no tiene la roca afilada, la verdad es que prácticamente va a ser un win para nosotros. Vamos a ver, ya tenemos la siguiente nitro carga. De nuevo, cargamos hasta excelente, perfecto. Vean, hasta me trabo de tanta epicidad, de tanta emoción, de tanto que siento aquí en mi corazón, en mi pecho, que va a explotar. Es un terremotazo. Muy bien, pero aquí vas a decir, ese muchacho, ¿por qué le lanza terremoto? La verdad es que está bien, muchachín. ¿Sabes por qué? Porque nuestro muchacho, nuestro Talonflame, es tipo fuego y va a ser un daño de tipo neutro. Y vean, es un tercio de vida. O sea, al fin y al cabo nos termina doliendo. Y pues no va a ser suficiente. Y así nos llevamos una victoria más en el video, muchachines. Claro que sí.
Para esta siguiente batalla igual vamos a abrir con nuestro Ludicolo. Aquí no tenemos un muy buen lead, a menos de que ese muchacho traiga pistola agua. La verdad es que sí sería un muy buen lead. El muchacho aquí nos va a lanzar el puño hielo. Lo podemos dejar pasar tranquilamente. Nuestro tipo fuego lo está aguantando bastante bien. Aquí creo que también se está equivocando este muchacho, porque bien podría cargar hasta el psíquico y lanzar el psíquico, que eso ya sería un poquito más de vida. Aparte sería un daño de tipo neutro. Vean la voz cautivadora cómo le está doliendo. Aparte pues ya con los básicos que también está pegando más fuerte. Vean, es un puño dinámico. Ah, por eso no se había ido. Muy mal por el oponente. Muy bien, vámonos por esta bola sombra. Vamos a cargarla hasta el excelente, perfecto. Muy bien, media vida. Ya tenemos la siguiente bola sombra. Vamos a ver qué es lo que hace el oponente. Cargamos hasta el excelente, perfecto. Y es un toda la vida. Muy bien, la verdad es que y todavía su último Pokémon es este Skarmory. El muchacho se va, le está quitando el protagonismo a Talonflame. Para la siguiente batalla nos vamos a encontrar con nuestro Coco. Sí, porque todos los equipos tienen Coco, todos los equipos tienen una debilidad, y en este caso nuestra debilidad es ese muchacho, es ese Tentacruel, que la verdad esta partida también te voy a decir que no la jugamos bien. Dije, aquí me va a baitear. Sí, me va a baitear y no, ¡tómala! Es toda la vida para nosotros. No puede ser, y aparte no traemos con qué responder. Entramos con nuestro Ludicolo, que en paréntesis podríamos estar aguantando, pero la verdad es que no. Y aquí dije, me va a baitear, ahora sí me va a baitear y ¡tómala otra vez! No puede ser, no, aparte pues no le estamos haciendo prácticamente nada con los básicos, aunque el básico de hoja afilada pues baja bastante vida. La verdad es que no, aquí pues dije no, mejor ya así cubro, mejor ya entendí que ese muchacho pues no se va con baiteos. Y pues vean aquí este muchacho también llega muy rápido, es Escaldar. La vez que esta partida ya se nos está yendo, todavía nos baitea ese muchacho. No puede ser, nos está baiteando con la bomba ácida. Aquí fíjense, lo hubiéramos ahora sí dejado pasar y no, ahora sí no puede ser. Ya tenemos prácticamente, creo que ya nada más tenemos creo que un escudo. Vámonos por el vuelo, vamos a cargarlo hasta el excelente, perfecto, toda la vida, muy bien. No, de hecho ya no tenemos escudos. Y la vez que está Talonflame pues ya está entrando a finiquitar la partida. Y aquí todavía nos gana la prioridad. No importa, pero pues como viste el equipito Mushin, la verdad que está bueno, ¿no? Está bastante sabroso. Obviamente todos los equipos pues deben de tener un Coco, y pues se nos tocó en esta. Además el nuevo daño de calcinación, la verdad es que creo que está bastante bien. Yo creo que lo van a debuffear para la próxima temporada. Y pues bueno, muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Recuerda, con honor hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Bye.